Hermanos y hermanas, paz y bien con ustedes. Fray José María Guerrero en este subprograma La Biblia Ilumina Tu Vida. Su canal Televida, el canal católico de la familia. Su escuelita de espiritualidad, contenido La Filiación Divina. 31 de agosto, concluye hoy el octavo mes, agosto. Conclusión del mes. También nosotros, hermanos y hermanas, tendremos un último día sobre la faz de la tierra. No sabemos cuándo. Recuerdo cuando vivía en Santiago de los Caballeros. A mí me encanta mi cafecito, en la mañana sobre todo. Pero allá me acostumbré a tomarme mi cafecito con leche. Y una buena señora pues siempre me preparaba mi cafecito y yo salía a tomarme mi café con leche, contemplando el pequeño bosque que hay allá en ese monte, cerca de la capilla. Y pensaba, wow, llegará un momento en que será mi último cafecito, llegará un momento en que será mi último día sobre la faz de la tierra. Llegará un momento en el cual será mi último día sobre la faz de la tierra. Por tal razón, hermanos y hermanas, vivamos intensamente el hoy. Preparémonos para el bien morir. Preparémonos para morir en un estado de gracia, en un estado de santidad. Aprovechemos al máximo el tiempo. Decimos que el tiempo es una posibilidad de ser. El tiempo es para crecer. El tiempo es para conquistar la eternidad. Eduquemos a los niños, a los jóvenes. Eduquemos al ser humano sobre la importancia de aprovechar al máximo el tiempo. Hagamos esa oración al Espíritu Santo. Espíritu Santo, concédeme la gracia de distribuir inteligentemente el tiempo para aprovecharlo al máximo. El tiempo para Dios, que es el más importante. El tiempo para los demás, para servir al otro. Tiempo para estudiar. Aprovechar al máximo el tiempo. Papás, enseñen esta oración a sus hijos. Amado, eterno y adorado Espíritu Santo, concédeme la gracia de distribuir inteligentemente el tiempo para aprovecharlo al máximo. Distribuir inteligentemente el tiempo. Siempre hacer algo en el tiempo para mi provecho espiritual. Siempre hacer algo, estar haciendo algo en el tiempo para el bien de los demás. Para el bien de los demás. Aprovechar el tiempo al máximo. Aprovechar el tiempo al máximo. Para el cultivo del intelecto, el cultivo del mundo emocional, el servicio a los demás. El servicio a los demás. Sí, eduquemos a los hijos en el arte de aprovechar inteligentemente el tiempo. El arte de aprovechar inteligentemente el tiempo. No hay tiempo para perder el tiempo. Y el tiempo es para conquistar la eternidad dichosa. El tiempo es para crecer. Recuerden esto que decimos de un autor americano que escribió, o bien dijo, y alguien escribió lo que él dijo. Puesto que el ser humano es un ser de posibilidades, cada segundo es absolutamente vital. Puesto que el ser humano es un ser de posibilidades, cada segundo es absolutamente vital.
Aprendamos, hermanos, hermanas, a aprovechar el tiempo. Aprovechar el tiempo para cultivar el intelecto. Aprovechar el tiempo para cultivar la vida espiritual. Aprovechar el tiempo para servir a los demás. No hay tiempo para perder el tiempo. Aprovechemos el tiempo. Cada uno de nosotros, hermanos, hermanas, tendrá un último día. Hoy es el último día de este mes. Cada ser humano tendrá un último día. Que ese último día nos encuentre en un estado de gracia. En un estado de gracia. Ese último día puedo estar enfermo, el cuerpo deteriorado, pero en salud espiritual. ¿Cómo descuidamos la salud espiritual? Salud física, la salud biológica, pero ¿cómo está la salud espiritual? De qué hermoso morir con una salud sólida, una salud fuerte, una salud espiritual. Y aquí pienso, hermanos, hermanas, en Francisco de Asís. Francisco de Asís, como murió, antes de morir realmente, sufrió mucho. Dolores del estómago, del bazo, del hígado, ciego. Dolor en todo su cuerpo. Estaba enfermo, corporalmente. Pero es difícil encontrar un ser humano con tanta salud espiritual como Francisco de Asís. Con tanta salud espiritual. Entonces preocupémonos, hermanos, hermanas, que cuando nos llegue el último día, que puede ser un día de mucho dolor, de mucho sufrimiento, estemos sumamente saludables. En el espíritu. ¿Cómo está la salud? Estoy bien, sumamente bien. No la salud biológica. Mi cuerpo está sumamente adolorido. Mi cuerpo está sumamente enfermo. Pero mi salud espiritual está sumamente sólida. Sumamente sólida. Qué hermoso, hermanos, hermanas. Que la hermana muerte nos encuentre con una salud espiritual, que el último día, que hoy es el último día de este mes de agosto, que mi último día sobre la faz de la tierra sea un día donde yo me encuentre con una salud sólida, una salud fuerte, la salud del espíritu. La Biblia ilumina tu vida. Vamos a comentar el Salmo 51, el verso 13. El verso 13 dice, no me rechaces lejos de tu rostro. No me rechaces, Señor. No retires de mí tu Santo Espíritu. El hombre, la mujer que ha pecado, reconoce su debilidad, reconoce su parte oscura delante de Dios y le dice, no me rechaces lejos de tu rostro. Por otra parte, otro salmo, tu rostro buscaré, Señor, no me escondas tu rostro. Pero en esta parte es un ser que ha ofendido a Dios. Un ser que ha cometido pecado. Que le pide perdón y dice, Señor, no me rechaces lejos de tu rostro. No me rechaces lejos de tu rostro. No retires de mí tu Santo Espíritu. No retire de mí tu Santo Espíritu. No
retire de mí tu Santo Espíritu. Hermanos, hermanas, reconozcamos delante de Dios nuestros pecados. Él es un Dios de perdón. Él es un Dios de misericordia. Él es un Dios compasivo. Él es el Dios de la ternura. Es el Dios de la bondad. Es el Dios bueno. Compasivo. Misericordioso. Padre, infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos, a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos, a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos, a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. 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 Hermanos, hermanas, continuamos comentando este capítulo 15 del Evangelio de San Juan, gran teólogo. El verso 4, permaneced en mí como yo en vosotros. Lo mismo que el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid.
Así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. ¡Wow! ¡Cuánta doctrina, hermanos y hermanas! ¡Cuánta profundidad en el discípulo amado! Permanecer en mí. Permanecer en Juan y Pablo, los dos grandes teólogos del Nuevo Testamento, hablan mucho de esta permanencia en Cristo. En Cristo. O sea, todo el sarmiento recibe la savia, la vida, la fuerza, la energía de la vida. La rama, cualquier árbol, pensemos en cualquier árbol, la rama recibe la vitalidad del árbol en sí. Si desgajo la rama, ya no da fruto. Está desgajada. La rama recibe su vitalidad, su fuerza, su consistencia del árbol. El árbol es Cristo Jesús. Permanecer en Él. Recordarles, hermanos y hermanas, nuevamente lo que decíamos en la introducción de aquel profesor de Biblia, David Vázquez, capuchino, que dice que estos versículos, los cinco primeros del capítulo 15 de Juan, presuponen, hermanos y hermanas, presuponen como una experiencia contemplativa de Dios, una experiencia mística fundante, ver a Dios cara a cara. Lo que buscamos nosotros, hermanos y hermanas, danos una experiencia mística de tu paternidad divina. Suponen una contemplación del misterio de Dios, uno y trino. Dios como Padre, Jesús como hermano, redentor, el Espíritu Santo como santificador. Dios nos crea, el Verbo nos redime, el Espíritu Santo nos santifica. Una experiencia de la paternidad divina, que es una experiencia cristológica, neumatológica. Experimentamos a Dios como Padre, pero la conciencia de esta verdad nos la da el Espíritu Santo. Y quien hace posible esta experiencia es Cristo Jesús, el hombre nuevo, consciente de su nueva identidad. O sea, que este comentario, hermanos y hermanas, nos motive a buscar lo máximo de la espiritualidad cristiana, que es la experiencia mística de Dios como Padre. Una experiencia mística que es también cristológica. Una experiencia mística que es también neumatológica. Por la unidad de sustancia, toda experiencia con una persona implica las otras personas. La experiencia de Dios como Padre implica a Jesús. La experiencia de Dios como Padre implica al Espíritu Santo. La experiencia de Jesús, de esta intimidad con Jesús. El Padre está presente, el mismo Jesús dirá, nadie viene a mí si no es atraído por el Padre. El Espíritu Santo, Él es quien nos conduce a la plenitud de la verdad. La verdad de Jesús nos la revela el Espíritu Santo. Una experiencia de Jesús incluye al Padre y al Espíritu Santo. Una experiencia del Padre incluye a Jesús y al Espíritu Santo.
Una experiencia neumatológica del espíritu incluye al Padre y al Hijo. Los tres incluidos, uno y trino. Permanecer en mí, hermanos y hermanas, ¿cómo nosotros podemos permanecer? ¿Cuáles son como los medios para permanecer en Cristo? Permanecer en Él y Él en nosotros. Tenemos, hermanos y hermanas, fundamentalmente tres medios. Tres medios que nos van a llevar a lo esencial. A lo esencial, que es el cumplimiento de la voluntad del Padre. Porque Jesús lo dice, ¿quién es mi mamá? ¿Quién es mi hermano? ¿Quién es mi hermana? El que cumple la voluntad del Padre. Entonces vamos a ver que estos medios es para que yo me una realmente a Cristo y con Él y como Él, cumpla la voluntad del Padre. Es imposible una unión con Cristo en desobediencia al Padre. Eso no se da. Eso no se da. Por nosotros, hermanos y hermanas, en el discipulado debemos cuidarnos. Todo pecado es un acto de desobediencia al Padre. Todo pecado. Entonces, la unión con Cristo no permite el pecado, que nunca puede darse una unión con Cristo desobedeciendo al Padre. Que Jesús vive del Padre y su alimento es cumplir la voluntad del Padre. Entonces todo pecado ya me separo de Cristo. Ahí no está Jesús, que estoy desobedeciendo al Padre. Entonces, la unión verdadera con Cristo implica una obediencia al Padre, hermanos y hermanas. Y nosotros que estamos sumergidos en esta espiritualidad de la filiación divina, debemos, hermanos y hermanas, cuidarnos. Donde más debemos empeñarnos nosotros, hermanos y hermanas, que estamos sumergidos en esta espiritualidad, es en la obediencia a la voluntad del Padre. Que esto es lo esencial de Jesús, obedecer al Padre. Por eso Juan dice que los hijos de Dios no pecan. Los hijos de Dios debemos vivir como vivió el Hijo. Jesús. Entonces vamos a ver estos medios que siempre nos conducen al cumplimiento de la voluntad del Padre. Los medios para estar unidos a Cristo siempre nos van a conducir al cumplimiento de la voluntad del Padre. Cada vez que peco me aparto de Jesús. ¿Cuál es el primer? Vamos a mencionar los tres medios y luego ya en los próximos programas comentaremos los tres medios. La Eucaristía. La palabra y la oración. Son los tres medios esenciales, fundamentales para mantenernos unidos a Cristo. La Eucaristía, la palabra y la oración. Los tres medios nos unen a la voluntad de Jesús, a la voluntad del Padre, y nos hacemos uno con Jesús y permanecemos en Él. Y qué hermoso esto, hermanos y hermanas, visto desde nuestra espiritualidad. Si permanezco en Jesús, no peco, porque Él nunca pecó.
Si permanezco en Jesús, estaré siempre haciendo la voluntad del Padre. Como dice Jesús hermosísimamente en Juan 8:29, yo siempre hago lo que le agrada a Él. Me encanta ese texto de Jesús. Porque yo hago siempre lo que le agrada a Él. Qué hermoso, ¿verdad? Como piense en un bebé, en un niño. Yo siempre hago lo que le agrada a papi. Como el niño contento y su padre, yo siempre hago lo que le gusta a papá. Su voluntad. De nosotros, permaneciendo en Cristo, como Él, siempre hacemos lo que le agrada a papi. Al Padre, a Dios, y por eso no pecamos. Que todo pecado es un acto de desobediencia a Dios. Desobediencia a Dios. Y quien desobedece no hace lo que agrada a Dios, porque está en desobediencia. Entonces nosotros, hermanos, hermanas, repito, que estamos sumergidos en esta espiritualidad de la filiación divina, busquemos por encima de todo la voluntad del Padre. Por eso el tercer paso es el más importante, la praxis de la filiación divina, la práctica de la filiación divina, poner en práctica la palabra de Jesús. Que es la voluntad del Padre, que cumplamos la palabra de Jesús. Este es mi Hijo amado, escúchenlo. Bien, hermanos, hermanas, la bendición para todos y para todas. En los próximos programas comentaremos estos tres medios para mantenernos unidos a Jesús, para permanecer en Él y Él en nosotros. Repito los tres medios: la Eucaristía, la Palabra y la Oración. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amado, eterno y adorado Jesús, eres el Hijo del Dios vivo, eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima, de San José, de nuestras constelaciones de amor, que pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, que pongas en cada ser humano que habite este planeta Tierra el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Que el Señor Dios les bendiga y les guarde, les muestre su rostro, tenga piedad y misericordia de ustedes, les mire benignamente y les conceda la paz. El Dios que bendijo a Abraham, a Isaac y a Jacob y las obras de sus manos, y el Dios que bendijo a las santas mujeres, Sara, Rebeca, Raquel, y las obras de sus manos, nunca parte de ustedes su bendición paterna. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, su familia, trabajo, proyectos, y permanezca para siempre. Amén. Amén. Amén.